Me llamo Quorra. Radia quiere verme. ¿Conoces a Radia? Líder de los SISO, la administradora de sistema. No se puede pasar sin autorización. Me está esperando. Pero Clue no. Desde el accidente hay más seguridad. No se puede pasar sin la autorización. Bien, conseguiré la autorización. Parece decidida a meterse en un lío. Es lo que nos ha traído hasta aquí. Nuestro usuario, Kevin Flynn, dice que el camino hacia la perfección pasa por los ISO. Y si él dice que compartir la administración del sistema con un líder de los ISO es el siguiente paso, yo doy un paso hacia el futuro. Os presento a todos a la nueva coadministradora ISO, Radia. Saludos, programas. Aunque es para mí un honor aceptar este puesto en esta ocasión histórica, lo hago con gran pesar. Pues este honor lo iba a compartir con Hallen de no haber sido por su final. Desearía de todo corazón que él hubiera podido presenciar este gran momento. Sin embargo, debemos dejar a un lado el dolor. Su pérdida debe darnos fuerza para avanzar hacia el progreso y afrontar esta nueva era de cooperación entre ISO y básicos. Saludos. Que así sea. Si eso es lo que quieres. Creo que habrías preferido la muerte a esto. ¿Un nuevo supervisor de sistema? Justo a tiempo. Creo que te debo una. Un ataque viral no es posible. Esto podría darnos alguna respuesta. ¡Clue! ¿Qué ha pasado? Un virus. Hay muchos infectados. Como ISO y básicos. Imposible. Es un sistema cerrado. No se accede a él sin mí. No fue así. Ya estaba aquí. Evolucionó desde el interior. Al parecer, el virus Abraxas fue antes un ISO. No puede ser, no. Un ISO no haría algo así. ¿Cómo podemos saberlo? Por definición, son impredecibles. No siguen pautas, no tienen ninguna función, son imperfectos. Es culpa mía. Debería haberlo visto venir. Y ahora su imprevisibilidad ha evolucionado hasta convertirse en un peligro potencial para todo el sistema. Los ISO no son imperfectos. Son de la cuadrícula, igual que tú. Siento muchísimo lo de imperfectos. Quería decir aberraciones. Los programas con autonomía no son aberraciones, Clue. Son un milagro. Es culpa mía que no lo entiendas. Yo te programé. Tus limitaciones son obra mía. Ese golpe no iba dirigido a ti, ¿sabes? Iba para mí. Pero centrémonos en lo importante.
La prioridad debe ser la erradicación del virus. Flynn abandona la cuadrícula. Corres un riesgo quedándote aquí mientras resolvemos esto. Bien, bien. Pero no me quedaré al margen, Tron. Encárgate desde aquí y veré qué puedo hacer desde el exterior. Te acompañaré al portal. Cuando lleve a Flynn a la salida, volveré para ayudarte. Mientras, necesito que localices ese virus y lo mantengas vigilado. ¿Es que tengo que crear el sistema perfecto? Sí. ¡Detente!